Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de Noticias de la Divulgación Cósmica, titulado Fin del Juego Parte 2, La Atlántida, la Antártica y Ruinas Alienígenas Ancestrales, he decidido dividirlo por partes, ya que el audio dura más de 2 horas y de este modo se hace menos pesado. Una de las partes es Buzz Aldrin, William Tompkins, Los Draco y la Antártida, que es el tema que trataremos en este vídeo. Transcripción. Esto es una transcripción, palabra por palabra, del inglés al castellano de un artículo de Cody Good. Espero que os guste. Empezamos. Buzz Aldrin, William Tompkins, Los Draco y la Antártida. Los 29 espías alemanes agregados a Tompkins, interrogados durante la Segunda Guerra Mundial, confirmaron que los nazis estaban trabajando con una raza agresiva y violenta de reptiles. Este grupo es humanoide, pero con rasgos de reptil. Han sido llamados los saurios o los draco, y suponen el mayor problema para todos en nuestra región de la galaxia. Sorprendentemente, los draco tienen una base central de operaciones en nuestro sistema solar, incluyendo enormes instalaciones bajo el hielo de la Antártida. Solo ejemplos hipotéticos. Nadie que sabemos ha visto el interior de estas bases. Esto hace que el último supuesto tuit de Buzz Aldrin sea extremadamente interesante. Lo que sí sabemos ahora, que este tuit fue la desinformación, pero el contenido es todavía importante para analizar. Podemos demostrar que él acababa de visitar la Antártida mientras llevaba una camiseta que nos animaba a llegar a Marte lo antes posible. Nosotros oímos que estaba allí para recorrer las ruinas preadámicas, que ahora están a punto de ser reveladas a todos nosotros como parte de este plan de transición. Aldrin cayó enfermo y tuvo que ser devuelto a casa. La desinformación comienza con él, supuestamente tuiteando una foto de una supuesta pirámide en el Antártico, con las palabras: "Estamos todos en peligro, es el mismo mal". Si esto realmente había sido real, y no otro engaño de internet, que sugiere fuertemente que fue informado sobre la existencia de los Draco, quizás extraoficialmente, y casi le dio un ataque al corazón. Finalmente han permitido la excavación. Mis contactos en la alianza del programa espacial secreto revelaron que los Draco finalmente han permitido a los Estados Unidos excavar nuevos sitios arqueológicos preadámicos bajo el hielo de la Antártida. También han concedido, una vez más, el permiso para acceder y permanecer a un pequeño número en estas zonas preadámicas. Estas personas preadámicas se ven y parecen igual que nosotros, excepto que ellos tienen cráneos alargados que deben mantener ocultos si ellos alguna vez son vistos en público. David Wilcock me preguntó cuántas de estas personas todavía viven en la Tierra. A partir de ahora no tengo ninguna información clara sobre sus números, pero es probable que estén en los miles, si no más. La cantidad de tecnología antigua y la información que se ha encontrado conservada en las grandes bibliotecas bajo el hielo de la Antártida es asombrosa. Finalmente se convenció. Yo estaba escuchando a Sigmund decirme su versión de la historia y ver su rostro cuando se comparte la información. Él me vio mirándolo y preguntándose por qué estaba compartiendo esto conmigo. Esto hizo que se desprendiera del tema actual. A continuación, se indica que los datos que se recogen de mí, la última vez que nos encontramos, tenía la telemetría que había retenido inconscientemente desde el vuelo de reconocimiento bajo el hielo. Esto finalmente lo convenció de que al menos algo de lo que estaba contando era cierto. David Wilcock me pidió una aclaración cuando escribí por primera vez esto. En concreto, había sido testigo de información sobre lo que se muestra en la nave Anshar, cuando yo iba en ella. Al ser interrogado, yo era capaz de recordar telemetría específica de estas pantallas, que demostraron ser extremadamente precisas, lo suficientemente para cumplir con los estándares de calidad de Sigmund. Otra ronda. Sigmund declaró que iba a cambiar de nuevo mi estado de conciencia, para poder profundizar en mis experiencias y ver qué más podía recoger. Le dije que yo preferiría que no lo hiciera. Yo estaría encantado de responder a cualquier pregunta que él tuviera. Me ignoró y se acercó a recoger un pequeño dispositivo que tenía un cono de aspecto metálico en el extremo, que se veía como una especie de antenas. A continuación, ponerme algún tipo de tapones para los oídos, y volvió con el dispositivo. He oído el mismo ruido agudo que tenía la última vez.
en este punto de perder el conocimiento, ya que se ha convertido en la norma cuando se utiliza esta tecnología. Cualquiera que sea la conversación que tengo con Sigmund, bajo la influencia de esta tecnología, no está disponible para mí después de que termine. Preadamitas en el hielo. Ahora, volvamos a nuestra escena, en la que estoy ahora en la nave del programa espacial secreto del complejo industrial militar, escuchando lo que Sigmund me estaba diciendo. Sigmund me reveló que él había sido asignado en varias instalaciones militares secretas en la Antártida. Él había pasado mucho tiempo en la misma área donde Lanshar, el grupo de la Tierra Interna, me había tomado sobre un vuelo de reconocimiento. Él dijo que una muy antigua red de ciudades había sido descubierta, congelada instantáneamente en las profundidades de la plataforma de hielo. También se confirmó que había muchos animales y preadamitas conservados en el hielo. Describió a los preadamitas como seres con cráneos alargados, con cuerpos extrañamente proporcionados, que obviamente no fueron diseñados para la gravedad de la Tierra y la presión atmosférica. Cuando combinamos esto con lo que antes me dijo González y la investigación académica de David Wilcock, recopilado en los misterios de la ascensión, parece que algunos de estos grupos eran gigantes para nuestros estándares. Otros grupos híbridos pueden haber sido creados para tener alturas más convencionales y o adaptados a la gravedad de la Tierra a través del tiempo por los cada vez más bajos. La historia de los preadamitas. Según Sigmund, al parecer este grupo preadámico había llegado aquí desde otro planeta de nuestro sistema solar que ya no era acogedor. Ellos llegaron aquí hace aproximadamente unos 55.000 a 65.000 años antes de Cristo y comenzaron a crear híbridos de sus especies y el desarrollo de la población humana. Esto encaja muy bien con lo que González y otros ya habían revelado, que a su vez se convirtió en la narrativa central de la segunda mitad de los misterios de la ascensión de David Wilcock. Lo que nosotros ahora vemos como la Antártida era la aparentemente mítica isla perdida de la Atlántida. El mapa de Bausch de 1754 representa la exacta topografía subglacial de la Antártida. Nadie en los tiempos modernos incluso vio el propio continente hasta 1820. Los informantes nos dicen que el mapa de Bausch, Orontheus Finaeus y otros mapas se copian a través de los antiguos pergaminos en la biblioteca del Vaticano. La Tierra se removió en su eje de rotación, tal vez debido a una guerra nuclear, y el agua inundó el continente rápidamente e instantáneamente, como en un destello, se congeló en una plataforma de hielo gigantesca. Sigmund declaró que los sobrevivientes híbridos de esta catástrofe, que vivían en otros continentes en el momento de la gran inundación, perdieron completamente el acceso a sus antiguas ciudades durante más de 10.000 años. Estos seres entonces comenzaron a reproducirse con las poblaciones humanas en las regiones que estaban estacionadas en el momento de la catástrofe. Una importante facción de preadamitas estaba limitada en las Américas, mientras que el otro sobrevivió en Europa, África y Asia. Diferentes niveles de conocimiento dependiendo del grupo. El conglomerado industrial militar del programa espacial secreto se compone de diferentes grupos militares y de inteligencia, que tienen diferentes niveles de conocimiento de extraterrestres. Algunos piensan que solo hay 4 o 5 grupos que nos visitan. Algunos no creen que hayan estado aquí por miles de años. Los jefes de cada rama tienen conocimientos básicos de otros 50 grupos de extraterrestres que nos han visitado. Este conocimiento se remonta a los años 60 y era información estándar en las reuniones de información para la OTAN y el DED, etc. Es mucho más complicado de lo que se puede resumir en un par de párrafos. La narrativa del nivel medio. Al personal del nivel medio se le ha dicho que algunos humanos que han viajado aquí desde nuestro propio futuro ahora se parecen a los grises. Esto se debe a los cambios evolutivos de haber vivido bajo tierra durante miles de años. Una de las narraciones de la divulgación parcial fue diseñada para enfocarse en esta idea, a saber que todos los extraterrestres de apariencia humana y de aspecto gris provienen de líneas de tiempo competitivas en nuestro futuro. Los superiores suelen conocer un puñado de extraterrestres que están aquí ahora, pero se les ordena guardar silencio al respecto. Algunos grupos del programa espacial secreto del conglomerado industrial militar creen que todos somos descendientes de sangre en diferentes grados de los refugiados extraterrestres humanos preatlantes, que ellos llaman los preadamitas, como lo discutiremos. Esta es también una característica clave de los sistemas de creencias
de los diversos grupos de la Kabbalah en los niveles superiores. Los grupos de la Kabbalah creen que tienen mucha más sangre preadámica que el resto de nosotros, y formaron líneas de sangre reales y castas gobernantes de élite como resultado. Cambios energéticos en nuestro sistema solar. Como David Wilcock reveló en Los Misterios de la Ascensión, uno de sus informantes ha trabajado con el conglomerado industrial militar del programa espacial secreto y ha sido completamente educado en sus puntos de vista, como lo estamos explicando aquí. Las personas del conglomerado industrial militar del programa espacial secreto también son conscientes de que un cambio energético está ocurriendo en nuestro sistema solar. Esperan que esto conduzca a una liberación masiva del Sol en nuestro futuro próximo. La película clásica 2001 tenía la intención de allanar el camino para una divulgación eventual del programa CIM, Conglomerado Industrial Militar. Si un avistamiento lo suficientemente masivo o un volcamiento de datos bien publicado de un denunciante obtuvo tracción en los medios de comunicación, el CIM, Conglomerado Industrial Militar del Programa Espacial Secreto, podría haber sido revelado muchos años antes. El 2001 y 2010 se instalaron todas las piezas claves de información que se nos diría con el tiempo, después de esta divulgación eventual. Si intenta explicarle al CIM, Conglomerado Industrial Militar del Programa Espacial Secreto, que un programa espacial mucho más avanzado está operando a su alrededor, es similar a blasfemar una religión importante delante de sus devotos seguidores. Fin de esta parte del artículo Fin del juego parte 2, la Atlántida, la Antártida y ruinas alienígenas ancestrales. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos.